seguridad, pues. El Partido Arena ha solicitado que se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. En los últimos años se había venido haciendo un decreto que les daba una prórroga para que ellos pudieran circular, pero esa prórroga ya finalizó en agosto de este año. Nuestra salud se ve constantemente amenazada por la cantidad exagerada de humo que sale de estas unidades antiguas, que además muchas veces son las protagonistas de aparatosos accidentes. Los señores encargados de este transporte público de verdad deberían de hacer conciencia de la contaminación de que estos buses generan en nuestra ciudad. Nosotros vemos en el día a día las personas cubriéndose del humo que emanan los buses. Nos preocupa cuántos accidentes han habido por esos autobuses que con fallas mecánicas y que hemos sufrido pérdida de vidas de muchos de los salvadoreños. Los diputados además señalan la falta de consideración hacia las personas discapacitadas para abordar las unidades. En el año 2000 se aprobó la Ley de Equiparación de Oportunidades y establecía que se debían de instalar mecanismos necesarios para que los buses fueran accesibles para las personas con discapacidad. Y miren, esto es lo que vemos todos los días. Que no debería ser un tema solo para las personas con discapacidad, porque todos estamos expuestos a alguna discapacidad en algún momento de nuestra vida. Entonces creo que debemos de tomar conciencia y el llamado no es a algo nuevo, sino que a hacer cumplir una ley que ya existe. Pero los diputados no son los únicos que exigen que estas unidades salgan de circulación. No me siento seguro, ¿verdad? Entonces igualmente, digamos, una persona de la tercera edad, por lógica, si uno que está un poco más joven siente la incomodidad, también una persona de la mayor edad, ¿verdad? Tienen que salir a las calles, de esas unidades de las calles, porque no sirven para nada. Que mejor que la saquen de aquí los que no sirven y que pongan buses nuevos. Por lo menos ahorita eso venía pensando, que venía en la ruta A. Viene uno como unos grandes huecos, así viene como que si viniéramos baches en la calle, ¿no? Esa es una inseguridad para uno, pues totalmente. Más a uno que ya está adulto, una quebradura de una pierna, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿Es difícil para usted subirse a las unidades, a los buses? Sí, es difícil, también me da pena. Pero como no hay otra forma, ¿cómo ganarme la vida? Los usuarios de buses y microbuses, quienes a diario ponen en riesgo sus vidas ante las fallas mecánicas de las unidades. Para el noticiero, Wendy Hernández.